A 4 días de las elecciones, los partidos terminan de finiquitar detalles previos. En Restauración Nacional anuncian por lo menos a unas 3.000 personas que estarán trabajando durante este 1 de abril en Pérez Zeledón. Ya todo lo tenemos listo, finiquitado, la alimentación, el fresquito para los guías, el transporte, toda la gente. Ahorita contamos aproximadamente con unas 3.000 personas que nos están colaborando acá en todo el cantón y bueno, estamos sumamente contentos. La cifra de guías que espera tener Restauración Nacional en Pérez Zeledón andaría por los 2.000. Bueno, hay un promedio de unas 2.000 guías más o menos, sí, más el equipo de trabajo, unas 1.000 personas más y contamos con 3.000 personas aproximadamente. En este partido comentaron que hay varias empresas y personas que están colaborando en varios aspectos para intentar llevarse la victoria en Pérez Zeledón y a nivel nacional. Y algunas empresas de acá locales del cantón, ellos se han sumado con nosotros y nos han donado lo que es la parte de combustible, ¿verdad? Y queremos hacer mención a otras empresas también que nos han ayudado con alimentación, se nos han sumado de diferentes maneras, ¿verdad? Hay gente que ha donado sus sanguchitos, pan, pollo, ¿verdad? Y entonces estamos muy contentos y agradecidos por esa semillita que están haciendo los generaleños. En cuanto al transporte, tienen una importante cantidad de vehículos a disposición. 300 vehículos ya para lo que es el cantón de Pérez Zeledón, ya distribuidos en todos los 12 distritos. Tenemos coordinadores de transportes en cada distrito que ya estamos trabajando y poniendo todo en orden para poder sacar a toda la gente a votar. El despliegue comienza desde muy temprano este domingo 1 de abril.